Bueno. Por suerte no fue muy explícita, salvo cuando se. Viste que te agarró una picazón. Pero nada más. ¿Es verdad que hace poco volviste a estudiar teatro? Cosa que es. ¿Es cierto eso? Sí, pero no es que volví a estudiar. Creo que nunca dejo del todo. Siempre estoy relacionada con algún lugar de entrenamiento. ¿A vos te parece que el actor en general no entrena en Argentina o el actor en. O en el mundo, tal vez? En algún momento se deja de entrenar y dice, bueno, yo ya lo sé. ¿Sé los mecanismos? Yo creo que en todas las profesiones hay gente que piensa que ya lo sabe. Y además hay gente autodidacta y que no necesita ir a un lugar y te tiene una potencia de reflexión y de autoenseñarse. Pero, y en el teatro, y la profesión mía también. Pero, no sé, yo pienso que hasta que me muera, digamos, siempre tengo, hay algo nuevo. Hay algo nuevo de mí para producir, hay algo nuevo de los demás. Y en un lugar así donde vos pensás cuál es, por qué algo en el teatro cuando ocurre te atrae, por qué cuando no te atrae, qué son las fuerzas que se mueven ahí arriba. Teatro, ¿viste? Todo el mundo estudió teatro o quiere estudiar la teatro. La cantidad de escuelas de teatro, de alumnos, de teatros, además de teatros de lugares, de espacio, porque el teatro desde hace 20 años cambiaron los espacios, no es solamente el teatro a la italiana, sino que puedes hacer en un sótano, en una casa, en un baño, en un pasillo, en la plaza, en una confitería. Una vez Norman Brisky me dijo, lo verdaderamente grande de un actor es cuando seguís viendo al actor, como Robert De Niro, por ejemplo, que seguís viendo la cara de Robert De Niro, lo seguís viendo a Robert De Niro, y el tipo hoy puede ser un policía, mañana un borracho, mañana un viejo loco, pasado un árbol, y vos lo seguís viendo a Robert De Niro, pero el tipo es completamente distinto, necesita ponerse, tal vez con unos. Se pone unas gafas, sí, y cambia. Ya es un policía. El tipo se convierte en. Y sin embargo son la misma jeta. Sí. ¿Eso es verdaderamente ser un actor? No, eso es ser, pero también hay gente que se cambia totalmente porque decide que este personaje se viste, no sé, con una túnica y que enflaque. Bueno, ellos enflaque. Él engordó un montón para ser Taxi Driver. Sí. No, Taxi Driver. Sí, Cabo de Miedo. Sí. No, pero para adelgazó para Cabo de Miedo un montón. El boxeador. El no me acuerdo. Toro Salvaje. Toro Salvaje, me parece. Sí, pues Taxi Driver se llamó en Estados Unidos. Ah, ese bueno. Está. Sí, perdón. Bueno, ¿y qué más? Me perturbé porque no me acordaba la película. Les aviso, hasta que la muerte nos separe. ¿Vas a venir? Sí. Petinato, eso va a venir. Anotamos. Los sábados a la primera. ¿Sábados hay dos o uno? No, sábados y domingos. A las 20. A las 20 horas. Sábados a las 20. A mí me gusta la primera del sábado. Sábado y domingo a las 20 horas en. En el Conex Sarmiento, entre Jean-Joré y Anchorena. Hasta que la muerte nos separe. Elegime una remera que son muy lindas, que se llaman Yo no estoy tan mal, del 1 al 6. ¿Pero vos estás en la foto? No, son distintas imágenes que indican que uno está mucho mejor. Ajá. Bueno, ¿cuál? Del 1 al 6. El 1. El 1. Yo no estoy tan mal y te tocó la trompada de Samira Mauro Viale, ¿ves? Entonces vos te la pones y decís, bueno, yo no estoy tan mal. O sea, realmente estás muy bien. El aplauso para Mirta Busnelli aquí con nosotros. Una actriz monstruosa, enorme.